Hello, hola, mi nombre es Julio. My name is Julio and I am the music instructor. Yo soy el instructor de música y ahora vamos a estar repasando la escala E mayor. Today we're going to be going over the E major scale, the proper placement for each of your fingers. También vamos a repasar la colocación de los dedos. Escalas, here we go. La escala E mayor se empieza con la nota E, que es la cuerda roja. The E major scale starts on the red string by itself. Then you go the second fret, you go on the second fret. Presionamos en el segundo traste la misma cuerda roja. Es F sostenido, that's F sharp. Then you go over to the fourth fret. Después bajamos al traste número 4, que es G sostenido, that's G sharp. Then you go over to the A string. That is the fourth note. Esta es la cuarta nota, que es la A. Después presionamos el segundo traste, then we go over to the second fret, that is B, esa es la B. El cuarto traste es la C sostenido, on the fourth fret, we have C sharp. And then we have two more left, we went over six of them. Now we go over to the D string and we press the first fret and it becomes D sharp. After that, the last note is E. So E, this E and the first note should sound the same. Just one octave higher. Now your proper finger placement. Ahora la correcta forma de poner los dedos es la primer nota, no ocupamos dedos. The first note, we don't need our finger, we just strum the red chord. Then the second note, F sharp, we use our middle finger. Usamos nuestro dedo del medio en la F sostenido. Después para la G sostenido, on G sharp, we use our pinky. Then we play A by itself. A solito, sin ningún dedo. Ahora el dedo del medio en el segundo traste del hilo amarillo. Your middle finger on the yellow string, second fret. That is B. Then you go over to C sharp. Esta es la C sostenido y usamos nuestro dedo chiquito. Después brincamos a la cuerda azul y presionamos el primer traste, que es el D sostenido. This is D sharp on the blue string with our pointing finger, con el dedo con el que apuntamos. Y la última nota, E, la E. Siempre acabamos con la misma nota que empezamos. The last note we play with our middle finger. And remember, we always end with the same note where we start the scale. Muchas gracias, es todo el tiempo que tenemos. Nos vemos hasta la próxima vez. We'll see you next time. Bye.